Emprendedores, ¿eh? este libro, Historia de las Patentes e Invenciones en el Perú, ha sido publicado por el Indecopi el mes pasado eh, y estamos con Fernando Villarán, que con su institución que se hace, se encargó, junto con Indecopi, eh, o dándole la iniciativa a Indecopi, de editar, recoger este tema que es muy importante para los que emprenden y hacen productos, ¿no? esta cultura además de la patente. Y el de registrar tu propia invención. ¿Qué has encontrado, Fernando? Vamos a, a dejarte bueno, a que nos cuentes. Muchas gracias por, por la invitación. Encantado de estar nuevamente ah, en tu programa. Casi caserito. <laughs> y bueno, eh, en primer lugar, que hay, digamos, una actividad creativa muy importante en el Perú desde siempre. Yeah. Nosotros hemos comenzado con las patentes y las patentes empiezan en la colonia. Pero cuando estábamos escribiendo el capítulo de la colonia, yo mismo me dije, oye, pero aquí la inventiva no ha comenzado con los españoles, ¿qué claro. pasa atrás? Entonces nos fuimos también un poquito Así, para atrás claro. y vimos pues que nuestros antepasados, las culturas originarias, han sido pues pioneras en textiles, metalurgia el tratamiento del agua, los canales todavía de Nazca, no, no, no saben descubrirlo, eh, por supuesto todo lo que es construcción, sí. el, la, el, el corte de las piedras, el transporte de las piedras a, a alturas que hasta ahora, hasta ahora nadie no sabe, tiene, claro. claro, ¿no es cierto? Es o sea, lo que dicen son los, marcianos, pero es, no, no son no, los marcianos. No, no, no son marcianos, claro lógico, o sea que hay una cultura de, de, creatividad, de creatividad previa. Ahora, como nosotros estábamos siguiendo las patentes, claro, uh -huh. ya comenzamos con eh, la primeras. colonia, ¿no? y las primeras eran de españoles, portugueses, personas que venían. Lo interesante de las patentes era que eran dadas por el propio rey, y se le llamaba privilegio de patente. Tenía el privilegio de poder usarlo durante un tiempo, y además le eh, tenía acceso a jubilación, sueldos, o sea, una serie de honores, digamos, ¿no es cierto? ¿no? Que el inventor era reconocido. Era reconocido. Esto comenzó, por supuesto, en Venecia y Florencia, que comenzaron ellos, a re... pero todos los reyes luego se dieron cuenta que tenía que tener sus inventores que invent... que, que, que no solamente inventaban cosas útiles, sino que las armas. O sea, claro. acuérdate de, de Leonardo da Vinci, la mitad de sus invenciones eran, eran fortificaciones, claro. helicópteros, en fin. Entonces le daba poder. Eso se trasladó a todos los reinos y lo interesante es que el rey tenía que firmar. Entonces, obviamente no habían muchos eh, inventores porque el rey no podía firmar, pues mil, ¿no? Hoy día estamos en China se patentan 600 mil productos y, y servicios al año, o sea, para decirte que antes eran unos pocos. Bueno, pero esos pocos existieron acá en la colonia. Hay visto hay una máquina para moler chocolate, otra para. Eh, interesante. La, las primeras patentes en la colonia han sido muy vinculadas a la minería, para amalgamar el oro, claro. la plata, para chancar los minerales, separarlos. Muy interesante porque claro era lo lógico, era el interés de los españoles estaba en la minería. Pero las primeras de la república ya tienen que ver con textiles. La primera patente de una peruana en la república es una mujer eso también es importante el tema sí, género claro. no y era una fábrica una máquina para fabricar chocolate imagina. entonces ya la, la gastronomía ya estaba y, de ya de esta, estaba salida y en manos de mujeres desde esa época y la otra cosa interesante es en el caso de las patentes es que al principio eran privilegios dados por el rey con la revolución francesa y el cambio digamos este político se convirtieron en derechos de propiedad o sea, el derecho de propiedad claro. comienza con la Revolución Francesa. O sea, tú eres, tienes el derecho a esto. No es que a nadie te va a dar un privilegio. Tienes un derecho y el Estado te garantiza 10, 15 años en donde tú tienes la exclusividad para fabricar ese producto, digamos, o servicio. En la República, el, el predecesor de Indecopy empieza en la década del 30. Bueno, y eh, eh, Tintec, ¿no es it cierto? Y Tintec, que dura, digamos, hasta el gobierno militar, un poco más, y después viene eh, no. Indecopi, que es el que, digamos, y esa es la última fase ya de nuestra investigación, ha recopilado toda la información y también ahí ha sido muy rica, digamos, este, el análisis, ¿no? O sea, mira, durante el, los últimos 40 años el Perú ha eh, patentado más o menos 100 Productos, no, básicamente productos, ¿no? no había muchos servicios en realidad, productos al año. Y en los últimos tres años se ha aumentado a 300. Hemos, esto estamos hablando de patentes de nacionales, porque uh -huh. la mayoría en el Perú, el 95% son extranjeros que patentan acá. Claro. Pero la contabilidad relevante es cuánto claro, esfuerzo cuánto se hace acá. Claro, porque te patentan una una invención de afuera, la patentan acá para protegerse aquí también, pero no hay una digamos capacidad no hay creativa. hay una capacidad creativa. Correcto. Entonces han subido 300. Y entonces uno dice, claro, eso es bonito pasar tres veces más los últimos años. Indecopi está contenta con ese aumento, pero si nos comparamos con otros países, estamos la verdad nada. estamos muy mal. Ahora, no no no, no quiero estamos, quejarme, mal, no. estamos muy mal. Muy no mal. Hay... No no no, mal. Es una reflexión que hay que hacer. Sí, y absolutamente. De estas eh, patentes e invenciones, uno podría decir, patentan empresas grandes, corporaciones que tienen unidades de innovación o patentan más personas, personas. con lo cual podríamos decir, emprendedores no, de, de los puros. Puro, definitivamente, en el Perú, el 80% de las patentes son de personas, solamente un 15% de empresas y un 5% de universidades. Pero aquí el grueso es hecho por, por eso, la, es la historia de... Estos héroes de la creatividad, claro, digamos, pues, que son nuestros emprendedores, claro. pero en este caso más del de, de intelecto, la creatividad. No y, todos y, los productos y, llegan sí. al mercado. Y a veces en soledad, ¿no? Exacto, exacto. Trabajando, digamos, eh, con pocos recursos, pero la imaginación pues, no, no tiene límites, digamos. ¿no? Eh, Fernando, ¿pueden escucharnos ahora? Gente, y a veces vienen acá al programa, nosotros tenemos nuestra sección que se llama Vende Consumos Empresa, y hay gente que trae sus propios productos, eh, he entrevistado a gente que ha tenido como pequeños inventos. ¿Tú qué, a, a partir de, del libro, cuál sería tu reflexión y consejo para ellos? Bueno, en primer lugar, de es que es muy importante... Patentar, registrar, sí, registrar. Perfecto. Pedro Paulet es nuestro científico inventor más grande del Perú, de la historia del Perú, pero no hay nada registrado. Si no fuera porque Werner von Braun en algún momento dijo, le reconoció la paternidad de los cohetes, sencillamente no aparecería en la historia. Digamos. Pero el padre de, la, de los cohetes eh, modernos, con lo cual se desarrollan los primeros misiles y se lleva al hombre a la a luna. La luna. Es Pedro Polet. Pedro Polet. Sí, Pero no, sí. no, no, no patentó. No, no patentó ni acá ni en Estados Unidos. El ni primero en registrar. Registrar. Y hay además una patente de menor grado de dificultad que se llama modelo de utilidad, que es más, digamos, apropiada para pequeñas, medianas empresas. Y entonces las dificultades, digamos, para hacerlo son menores, los costos menores, de hecho. Y el tiempo menor. Es también. menor. De hecho, eh, Indecopi tiene una política de promover. Digamos, no solamente la invención, sino el patentamiento. Entonces, las puertas están abiertas. Yo los invitaría a ir directamente a Indecopia a buscar, digamos, hay una dirección de apoyo a la innovación y ahí, y ahí los, pueden, atender, los van a atender. Esta investigación ha sido hecha consultando varias fuentes. Ha consultado sí, los sí. archivos digitales desde de los el, archivos de Sevilla. De India, de, India de, Sevilla, Sevilla. Y de Es increíble. El Archivo General de la Nación. El archivo in del in peruano in in y Indecopi. Y de ahí esas cuatro fuentes hemos sacado el libro. Lo interesante es que tanto en el archivo de Sevilla como el nacional no ha sido analizado del punto de vista de las patentes y los inventos. O sea, hay, hay fuente de muchísimos claro, libros, ¿no es claro, cierto? Pero el es Pero primera vez. El exacto, a ver eso. Y nosotros nos metemos y encontramos un montón de cosas interesantes que hay que leer el libro y no te voy a contar toda la historia porque si no... No, bueno, este libro además es un eh, es producido por, por Indecop y es libre para todos. O sea, ustedes entran a la página web y de está, Indecop y lo está, pueden está bajar en PDF, en PDF. Sí, es verdad. Aunque está bonito también. Está impreso, bonito tenerlo así. ¿no? Historia de las patentes e invenciones en el Perú. Edición dirigida por Fernando Villarán y su equipo de SASE con eh, la iniciativa... De Indecopia, a buscarlo, a entrar en la página Indecopia, a descargarlo en PDF o a tenerlo así de físico. Y es importante, emprendedores innovadores, sigan avanzando, registren, registren sus productos y si tienen que hacerlo más chiquito y más fácil, pueden ir por el modelo, de utilidad. modelo de utilidad. Ustedes sigan aquí en Somos Empresa.